La Fiscalía ha pedido condenar a la Consellera de Cultura Natalia Garriga a un año de inhabilitación por presunta desobediencia en los preparativos del 1 de octubre, mientras que en la misma causa ha pedido penas de prisión para el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep María Jové, y el exsecretario de Hacienda y actual presidente del puerto de Barcelona, Luis Salvador. El escrito de acusación Atribuye a Jove y Salvador los presuntos delitos de desobediencia, igual que a la consellera, además de prevaricación y malversación. En concreto, reclama siete años de cárcel para Jove y seis años y tres meses para Salvador. Además, les reclama una indemnización conjunta de 754.920 euros por los perjuicios causados a las arcas públicas a causa de los preparativos del referéndum del 1 de octubre. Dos de los aludidos ya han respondido vía sus cuentas de Twitter. Garriga enmarcando la petición de pena en una causa general contra el independentismo y Jove calificándoles de miserables, malas personas y cobardes.